Ustedes votaron porque le hicieron una reseña a Pinocho, 1940. Yo vi que en los comentarios pensaban que era la nueva. No, me refería a la original, porque tras verla, hay que hablar de ella. Esta película está en la madre. Basada en la novela italiana de 1883, escrita por Carlo Lorenzini, quien usó el seudónimo de Carlo Collodi, tenemos a Pinocchio, o Pinocho, que es la segunda animación de Disney y la primera en ganar un Oscar en una categoría competitiva. Recuerden que Blancanieves y los Siete Enanitos fue un premio especial y también el primer filme en ganar ambos premios de Mejor Música Original y Mejor Canción. Esta película quizás no es la más fácil de ver, yo no la pude ver de una sentada. Creo que la nueva tiene un mejor ritmo narrativo y es un poquito más simple de ver porque es un poquito más superficial. Este es un filme un poco más pesado y lo vi de tres sentadas. Los primeros 30 minutos de ambas películas los vi primero los 30 minutos de la original y después vi los 30 minutos de la nueva. Y cuando terminé de ver la original, vi lo que me faltaba del remake. Y me gusta más la original. Todo el mundo sabe lo básico de Pinocho. Un niño de madera, si dice mentira le crece la nariz, al final se convierte en un niño real porque hace buenas acciones. Pero de saber eso básico del personaje a ver ambas películas, hay una gran diferencia. Estoy loco de ver la versión de Guillermo del Toro y la francesa que salió hace unos años para tener ese contraste un poco más rico. Y también quiero volver a ver Pinocchio's Revenge, un copycat de Chucky, pero la quiero ver simplemente para vacilármela. Como ustedes saben, estoy haciendo las películas de renacimiento de Disney, entiéndase desde The Little Mermaid hasta Tarzán, y no hay mucho que envidiarle. La animación sigue estando en la madre. El uso de la cámara multiplano, a mí me gustó más que como lo usaron en La Sirenita. Como cuando Pepe Grillo está brincando para la tienda de Gepetto, que me encanta esa toma. Cuando están enseñándote los fondos, estos paisajes, esta ciudad, y la cámara se mueve en horizontal o se mueve en vertical. La cámara no solamente se mueve hacia el frente, sino que panean. Sigue siendo impresionante. También esta es una película bastante creepy en muchas partes, cuando Pinocho empieza a darle vuelta el cuerpo y la cabeza se queda mirando. Eso se traslada en el remake live action, donde hay muchas partes que son creepy. Si le cambiamos la música, le ponemos una musiquita de horror. La original yo creo que hizo un mejor trabajo que la nueva en su música. Creo que los temas se sienten más genuinos, las voces se sienten mejores. A mí me gustó mucho Tom Hanks. A mí me gustó mucho la actriz que hizo la bailarina. Odié el personaje de la bailarina. Ese personaje original para la nueva película, para mí es una que ver, cero con la historia. Es un personaje que literalmente podemos borrar de toda la historia y no afecta nada. Y la única razón por la que tú no podrías borrar el personaje es porque deciden meterla para que funcione en la historia durante la escena en donde a Pinocho se le van las orejas y cola de burro. Cosa que no pasa en la original, ya que Pinocho se mantiene con las orejas y cola de burro hasta básicamente el final, hasta que salva a Gepetto de monstruo. Y hablando de monstruo, esta película tiene cuatro villanos: Honest John y Gideon, vamos a contarlo como uno, que es Stromboli, el cochero, y al final tenemos a monstruo. Y algo cool de esta película es que todos los personajes representan como una especie de contraste entre los otros personajes. Por ejemplo, Gepetto, ¿verdad? Él construye relojes y es un titiritero, pues Stromboli. Un titiritero, pero es la representación del show business, de los productores, de la gente que se aprovecha del talento de otros, mientras que Gepetto lo está haciendo más de corazón. A Gideon y a Honest John, que básicamente son un contraste con Pepe Grillo, mientras que Pepe Grillo intenta hacer la conciencia, ellos son la mala influencia. Y esa escena cuando se transforma en burro con la música, eso es sacado directamente de Body Horror, influenciado por el expresionismo alemán. Y esa escena, ir transformándose en la sombra, o sea, en la freaking madre. Y se nota que trajeron a los mejores animadores, trajeron a los mejores músicos, trajeron el mejor talento de voz posible para lograr hacer esta película que se fue super over budget. Y se nota en el producto final, un producto impresionante. Al 2022, una película que casi tiene 100 años sigue siendo tan impresionante de verla como cuando salió, a pesar de todos los avances tecnológicos. Porque cuando uno ve esta película, uno no la ve en el contexto de compararla con un filme como Frozen 2 o como Inside Out. Uno la ve en el contexto de lo que existía antes de esta película y cómo esta película influenció para que llegáramos ahí. Hay que verla en ese contexto y está en la madre. El principio está muy largo.
al principio de casi 30 minutos, entre la introducción de Pepe Grillo y la narración hasta llegar a Pinocchio, y cuando Gepetto le dice randommente que tienes que empezar la escuela. O sea, está bastante largo. Eso creo que hicieron un mejor trabajo, entre comillas, en la versión nueva, porque un poco más corto, pero sigo sintiendo que es más impresionante en cuanto a ejecución, a pesar de que considero que estiraron la escena, ¿verdad?, en la versión original. Otra cosa que me gustó del remake es que no es inmediatamente que Gepetto le dice como que tienes que empezar la escuela. Vemos uno, ¿verdad?, un montage que para mí fue muy pequeño. Creo que la película debió dedicarse un poquito más a esa relación del día a día entre Pinocho y Gepetto antes de decirle ve a la escuela. Cuando salimos de ahí, encontramos a Honest John y Gideon, que me encanta Gideon, este personaje silente que simplemente interactúa con lo que dice Honest John. Lo freaking amé, y también me encantó en la versión nueva. Yo pensaba que iban a ser personas, no, van a ser versiones fieles a la animación. Y no sé si notaron que en el mazo que utiliza Gideon hay un corazoncito que dice Gideon Love Honest John, chúpate esa en lo que te mandó la otra. En la original sale un poquito más. Me gustó el remake que llegara a la escuela, porque eso fue como que cambió un poquito, ¿verdad?, la historia, y que lo sacaran de la escuela, porque entonces aquí y le da unas capitas un poquito más profundas a la historia, pero creo que como quiera se quedaron muy superficial porque hasta ahí llegó el tema. Aunque el enfoque de esa escena no se trata de, ¿verdad?, de que la escuela los rechazó, sino de cómo él se siente, y el tema principal de la película nueva es lo que nos hace único y cómo esos aspectos especiales de cada persona es lo que nos debe definir y es lo que debemos celebrar. Mientras que la vieja, Pinocho es un pendejo. Pinocho se cree todo lo que todo el mundo le dice. En esta nueva vemos que Pinocho empieza a desconfiar de los humanos y está un poquito más enfocada en los personajes, mientras que la original está mucho más enfocada en los temas. Me gusta más cómo trabajan la parte de Stromboli, aunque es súper racista cuando empieza a decir gibberish, pero en la original creo que funciona mejor, y es porque meten a este personaje que la actriz hizo un gran trabajo, pero es inquietante cuando empieza hacer, ¿verdad?, empieza a utilizar la marioneta, porque uno dice, pues es ventrílocuo, pero cuando se despide al final, se despide en la marioneta y ella a la vez. O sea, un ventrílocuo puede hablar dos voces a la vez. ¿Cuáles son las reglas de la película nueva? Y me gustó cómo escapó en la nueva. Hasta cierto punto lo prefiero que en la original, porque en la original Pinocho llega la helada azul y Pinocho le empieza a decir un montón de mentiras y el hada le da una segunda oportunidad. En la nueva, Pinocho utiliza sus habilidades particulares para escapar y vemos un progreso en el arco de historia del personaje. Eso no significa que ninguna de las dos sean mejores, simplemente yo prefiero esta porque se basa más en los personajes, mientras que esta se basa más en el mensaje. Pinocho es una película que tú la puedes ver superficialmente como una animación sobre por qué hay que hacerle caso a los padres, pero Pinocho tiene un montón de temas, como decidir el camino fácil de la fama y no estudiar, como la industria, ¿verdad?, del show business, la esclavitud de niños, la iglesia católica, el colonialismo. Y cuando sale este personaje del cochero, que a mí me recordó a una versión obesa de Frollo, yo sentí que esta película estaba diciendo algo sobre la iglesia católica. Y no me refiero sobre creer, sino sobre la institución, sobre el dogma, cómo este es manchado, cómo este es corrompido y se vuelve algo corrupto, y el poder se le sube a la cabeza. Y lo vemos cuando están en el Paradise Island, ¿es que se llama? Para mí se sintió como si estuviéramos en el infierno, en donde parece que puede hacer lo que quiera, pero después salen estos monstruos, que en la película nueva también salen, y eso fue otra cosa que me dejó what the fuck, porque yo pensaba nuevamente que iban a ser personas, y eso era un reflejo de las personas que lo que hacen es trabajar, pero trabajan para un mal. No, son monstruos de humo. Y el cochero claramente podría ser una referencia a la iglesia, a estos hombres de poder bajo la palabra de Dios, y también puede ser una referencia al infierno, a Mefisto, a Mefistófeles, realmente, no Mefisto de Marvel, sino Mefistófeles. Y cuando al final Pinocho escapa, después de beber y fumar, porque la película del 40 es mucho más hardcore que la nueva, tiene que escapar tirándose al agua y después llega a donde la tienda de Gepetto y está vacía, está con un telaraña, así que ha pasado tiempo. Otra de las cosas que hacen mejor en esta película es que la secuencia de eventos es más cohesiva. En general es mejor la original, pero el final sobre todo es mucho más pesado. Y además de que Pinocho sigue teniendo las orejas de burro y la cola de burro, entonces tiene que caminar por el agua en busca de llegar a monstruo. Y para mí esto es una referencia bien grande a la Divina Comedia, ya que
Virgil vendría siendo Pepe Grillo, que vendría siendo esta voz de conciencia, esta voz, ¿verdad?, que lo guía, mientras que Pinocho tiene que ir al centro, esta vez no al centro del infierno, sino a buscar a monstruos. Y vemos a los caballitos de mar y su diseño es bien parecido a los niños que se convirtieron en burros. So, no creo que haya sido casualidad que sean parecidos. Y siento que son como que esto, esta alma en el limbo. O sea, sé que me estoy yendo en un viaje, pero definitivamente cuando llegan a monstruos, una de mis partes favoritas, tanto en la nueva como en la original. En la nueva es básicamente un jumpscare. Y si esta escena hubiera sido de noche, hubiera sido espeluznante. Estas películas suelen ser espeluznantes. ¿Por qué? Porque monstruo en la original es una ballena gigantesca. Puedo pensar en Moby Dick, puedo pensar en Jonás, ¿verdad? Volviendo a referencia a la Biblia. Pero en la nueva es una ballena Cthulhu, una ballena con tentáculos, o literalmente un monstruo. En la vieja, Gepetto ya está dentro de monstruo y se está quedando sin comida. So, cuando monstruo abre la boca para alimentarse de los peces, Gepetto ahí se empieza a enfocar en eso. Y lo que me encanta, una de mis escenas favoritas es cuando Gepetto pesca a Pinocho, que lo tira y sigue pescando, y Pinocho le dice: "Estoy aquí", y Gepetto lo ignora sin darse cuenta. Y a pesar de que Gepetto, este personaje que es todo virtud, vemos un momento en donde deja de ser virtuoso el personaje, un momento en donde está tan desesperado por traer alimento y por sobrevivir que olvida que la razón principal por la que él hizo ese viaje y que fue, ¿verdad?, está dentro de monstruo, es para buscar a Pinocho. Podemos tener esta conversación de cómo hay un mensaje aquí de Gepetto y de los padres cuando quieren traerle tan buena vida a sus hijos trabajando y se fajan trabajando y olvidan dedicarle el tiempo y lo ignoran por hacer lo que en un primer lugar están haciendo para sus hijos. Tú puedes seguir profundizando y viendo capas y capas, mientras que en la nueva eso se pierde mucho. Al ser enfocada más en el melodrama de los personajes y que Gepetto tenía un hijo y que perdió, bla, 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 pues eso está cool y todo, pero entonces decidiste hacer eso y cortaste todas las capas temáticas que tenías en la original. Terminas escapando. En la nueva, Pinocho utiliza obviamente sus habilidades, ¿verdad?, que ningún humano podría hacer para salvar la situación, y eso me gustó mucho. Y tenemos el reverse, ya que en la original es Pinocho quien muere. En la nueva es Gepetto, que aparentemente está muerto. Lo que me gusta mucho de la nueva es que el mensaje es que debemos apreciar lo que nos hace único. Y aunque Pinocho no es un niño real, que por cierto, o sea, al final se transforma en un niño real si miras bien la película. Y yo sé que Pepe Grillo está diciéndote, algunos dicen que se transformó y otros no, pero lo estamos viendo, lo vimos que se transformó. So, y hay teorías de que todo esto pasó en el sueño de Gepetto cuando se acostó. Hay otros que dicen que todos murieron porque están yéndose al túnel de luz. No creo. O sea, yo sé que es medio horror la película, pero no es para tanto. En la original, Pinocho muere y es revivido. Y aquí volvemos a las metáforas sobre la iglesia. Pinocho es uno de estos personajes que revive, una referencia obviamente a Cristo. Y en la nueva, la referencia está cuando Gepetto lo ve caminando sobre el agua y se lo dice como que: "Ah, un milagro". Es la primera vez que veo Pinocho de principio a fin. Y pues vi la nueva y pues no me dio ganas de vomitar como a muchas personas, pero tú sabes, entiendo por qué no está en cines. Creo que hay muchas fallas en decisiones de la dirección y también el CGI. Cuando están interactuando dos personajes de CGI con CGI no hay ningún problema. Es cuando interactúan con personajes humanos que está el problema. Luke Evans para mí fue totalmente desperdiciado y pues entre lo bueno, lo malo y lo ok, yo le voy a dar a Pinocho 1940 una B plus y a Pinocho 2022 una C. Pero esa es solamente mi opinión. Ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios. Como siempre, si te gusta este video, dale like y compártelo. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. Este fue Mac de CinePR y será hasta la próxima.